Hola amigos, soy Zen Master, un nuevo vídeo. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. Y si no, también. Esa cosa. No sé, pero no me gusta. Hoy os traigo un nuevo vídeo de Battle Ninja Aquila. Ya estamos con la caída del Venture. Vais a ver esto, vais a ver, fijaros cómo baja la vida. No podemos soportar otro impacto como ese. ¡Mayday! ¡Mayday! ¿Veis? O sea, no, no le queda vida ya casi, o sea, no se lo van a cargar. El Venture ha sido derribado. Parece que vas a tener que arreglártela. Me tengo que cargar a esta cosa, lo que es bastante complicado, ¿sabéis? Porque eso me quita casi toda la vida y no puedo recuperar ni vida ni munición. Lo que significa que no hay límite de error. Sí, eso es. Ni sigue acercándose. Me voy a cargar eso para que mis naves no tengan problemas. Pero claramente tengo que tener vigilado a ese bicho. Ya que me va a causar bastantes problemas. Sí, Cachorro se está cargando mis naves. Porque lo voy a permitir. Pues hay más tormentas, van a seguir. A ver si estos días ya puedo apartar, me va a disparar. Hace tanto que no juego este nivel que ya no recuerdo. Sé que había partes en las que estaba totalmente seguro de sus disparos, pero no me acuerdo de cuáles eran. Vamos, vamos, dale, dale, dale. Mierda. No hemos dado para nada. Eso es complicado, chicos, no poner recuperar munición ni vida. Si me da, me da. No voy a recuperar la vida con nada. No hay nada que me permita recuperar la vida. Sería pues salir de aquí pitando. Preparo para salir volando en cuanto empieza a abrir la boca esa. O sea, disparo y respiro. O sea, aquí no hay que arriesgarse, no tengo una segunda oportunidad. Bueno, si la tengo, pero prefiero no. Tendría que volver a empezar desde el principio y eso me llevaría demasiado tiempo. Por lo que es. En cuanto abre la boca, empezar a llamarle, a darle. Con todo, o sea, con todo. ¿Veis? Ya casi no hay vida. O sea, yo creo que cuando vuelva a abrir la boca, si le disparo, me ha cargado uno de mis soldados, solo porque sigue. Abre la boquita, precioso, ábrela. No lo he matado, por si alguno pensaba que lo he matado. La verdad, la primera vez que lo hice, me mató el tiempo 6 veces. Pero ahora que estoy acostumbrado, voy a haber pasado algunas veces. Pues se me hace bastante fácil, la verdad, o sea. Casi porque no tendría que hacer nada, y eso me disparo menos un poco. Me preparo para salir por aquí, de aquí pintando, y creo que ya no tengo que hacer nada, si no van a atacarlo. Y yo lo hago así, mira. ¡Pum! Costar más matarlo, la verdad, porque no, la última vez que me
Me costó bastante tiempo, podría haber sido rápido, así que voy a poner algún nivel más. Además, os quiero informar de un nuevo horario que voy a poner. Voy a subir de lunes a viernes. Intentaré subir un minijuego y alternaré cada dos días Happy Wheels. Luego los sábados subiré Battle Engine y los domingos Call of Duty. A lo mejor subo yo otra cosa, no creo. Luego ya cuando empiecen las clases os contaré ya cómo fui, perdón. Os contaré cómo voy a distribuir el tiempo, pero por ahora esos van a ser mis horarios. Vamos a jugar este. Tengo que defender a los barcos. Aquí sí tengo que recuperar vida y eso. Tenía que poner de antes los disparos para que Venturi escapara. O sea que moría. Hay órdenes de sacar a los civiles de la isla. Vale, no me interesa los medios. Se ha avistado un acorazado enemigo en trayectoria de intercepción. Eso sí, ahora lo tengo que hacer. El vuelo aéreo está en camino. Mantén ese acorazado lejos de los transportes. Capas enemigos, se aproximan a los enemigos por el sudoeste. Ese bicho no voy a dejar ni siquiera que llegue al suelo. Vas a morir antes de tocar el suelo. Micromisiles. Bueno, venga, vamos. Recuperemos munición y vida. Esto se está complicando, chicos, pues uno de los primeros niveles parece fácil, pero... Thank you.
chicos, parece que ha habido un par de problemillas con los ordenadores. Una mierda, una casa. Pero bueno, pues nada. Un segundito. Bien, vale, continuemos. Pausa y lo vuelvo a poner en cuanto empiece con otro. Bien, ya estamos de vuelta, amigos. Tengo dos bandidos aproximándose. El apoyo de Apolo viene, pero tardará un par de minutos. Tienes que sacar esa cosa de aquí y mantenerla alejada. No. Ahora me toca actuar, me toca cargar a todos los... Hawk, estoy en el último transporte con el resto del equipo de apoyo de la cuida. Manténlos alejados, ¿puedes? Capas enemigos, manténlos los transportes. No les dejes llegar a ninguna parte. No te preocupes, ya me cargo yo. Estamos sufriendo daño. No puedo con todos los misiles a la vez. No olvides vigilar los niveles de energía. ¡No! Vale. Voy a perder la llave. ¡Qué mierda! Hawk, estoy en el último transporte con el resto del equipo de apoyo de la cuenta. Manténlos alejados, ¿puedes? Capas enemigos, manténlos los transportes. No les dejes llegar a ninguna parte. Estamos sufriendo daños. Es imposible ir al país. Se ha solo conseguido una vez defender a todos los transportes. Parece que están atacando a la ingeniería también. A ver qué puedes hacer. Yo aquí esquivando disparos. Quieto. ¿Qué me estoy disparando? Vale, por este lado está bastante despejado. Ahora voy a ir al otro. Me pregunto si tendré... vida, así hay. Vale. Bien, vale. Voy a hablar un poco más alto porque salen de ese edificio aquí naves aliadas, me las voy a cargar sin querer, o sea, me voy a chocar contra ellas. Y no tengo ganas. Lo que voy a hacer es evitar que salgan de ahí más unidades enemigas. Oh,
disparo a tope. ¿Nos están disparando? No, si quieres, os están dejando tranquilos en lo enemigo, ¿no? No seáis Marios, ¿eh? Yo aquí comiéndome todos los disparos. Cañón Vulcan. Arma aumentada. Me voy a cargar ese ahí y ya terminarlo con el cañón Vulcan. Cañón Puls aumentado. ¡Adiós! ¡A pie! ¡A pie! Técnica secreta para destruir a Dios. Técnica super secreta. Modo de Evelyn Fight and Fly. Volad, volad, amigos. Volad y volváis. Parece que se ha acabado para los iguales. Buen trabajo, todo. ¿En serio? O sea, me sigue diciendo que estoy haciendo unos vídeos que no duran nada. Si generalmente me cuesta muchísimo más. Escucha, hijo. Hacía tiempo que sospechábamos que esta invasión ocurriría. Esperábamos disponer de más tiempo para prepararnos, pero no ha sido así. Echa un ojo a esta película, Hawk. El teniente Louis Carver. Ese es el malo que luego me lo tengo que cargar después. Era uno de nuestros pilotos de pruebas en el programa Battle Engine. Sin duda era el candidato más prometedor y dominaba los controles en poco tiempo. La primera explosión destruyó al resto de los pilotos de pruebas. Carver pasó por el perímetro. Solo podemos suponer que se ha pasado a los máster. Su traición nos ha trastocado los planes y debido a la naturaleza especial de los controles, no podemos ponerla en manos de un piloto normal. Por eso Miss Kira Loba destacó tu nombre como un candidato en potencia. ¿Yo? Pero no soy un soldado. No había nadie más. No, te he visto manejar esos cargadores. Afróntalo, Hawk. Lo llevas innato. Créeme, hijo. Os voy a enseñar el vídeo en el que lo elige. Y ahora veréis el porqué. Es el primer vídeo que hay. Los primeros. A ver, es atrás. ¿Ya sea este? No. Vale, quizás sí que sea este, quizás, no lo sé. Yo creo que va a ser este. A lo mejor sí que es, no lo sé. Este es el malo malísimo, el cara feo. Sí. Hawk, ¿corres esta noche? No grites, que no se entere el jefe. Claro. ¿Vienes de una vez? Debería ser esto. Te veo luego. ¿Ves? Ahí están corriendo la carrera. Aquí vienen. Con Hawk a la cabeza. Te dije que era bueno. Ya veremos. O sea, algunos se chocan ahí y aterrizan mal. Este es el mejor de todos. Es el que controla la TNG después. Vale, soldaditos, detened a todos. ¡Eh! No me toquéis, idiotas. ¿Qué demonios he hecho? Cálmate, nadie quiere hacerte daño. Hawk, este es el comandante Kramer. Él te dirá lo que ocurre. Mejor será. Si no, alguien se hará daño. Créeme, esto me agrada tanto como a ti. Pero estamos en una situación grave y necesitamos a alguien como tú. De inmediato, Dakiana cree que eres nuestro hombre. ¿Y por qué querría yo ayudaros? Tenemos algo que podría interesarte. Ah, sí. Echa un vistazo a esto, Miss Kira Loba. Te mostraré nuestro último juguete. Y esta imagen es de después del tutorial. Aquí es el edificio donde lo guardan. Yo siempre me lo suelo cargar cuando juego en esta isla. Me hace gracia. Como no te dice nada por cargar tú. ¿Qué tal?
Puede que se haya perdido a lo mejor un trozo de vídeo, porque parece que ha dejado de grabar así de repente. Pero bueno, no sé qué tengo por aquí, así me aplica, si es un conatorio. Bueno amigos, ha sido todo por hoy. Ya sabéis, si queréis más bien dar a like, suscribiros. Y si hay algo que haga algo más, si hago algo mal, decidlo vosotros, o sea, comentad, escribid, taca, 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 y avisadme. Venga amigos, hasta otra.